bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy les vamos a presentar un proyecto que se ha realizado durante 3 meses llamado el Barrio Book, que está ubicado en el barrio Carmel y Bocanor. A continuación, mi compañero les va a explicar cómo ha sido este proyecto. Durante estos días hemos estado recorriendo diferentes lugares del barrio del Carmel, al igual que otras zonas de Barcelona, y nos hemos reunido para pensar las diferentes actividades que íbamos a realizar. Y a continuación vamos a ver algunos fragmentos, algunas piezas de que en total resumidas serían como 4. Ahora damos paso al primer reportaje, que se trata sobre la accesibilidad en las calles de Barcelona a manos de nuestro compañero Marco Antonio. Y vives un poco más arriba, ya es que es imposible. Arriba no hay nada, no hay ni eso, bueno, no hay nada. Nada, yo he subido hasta el final y no hay nada, sí. Absolutamente nada. No hay ni metro, ni nada. Autobuses, nada. Autobuses puede que sí que lleguen hasta arriba, por ejemplo, si no tiene coche y tiene que ir en silla de ruedas, yo lo veo muy difícil que llegue arriba. Ahora sí, hubo unas quejas y lo hicieron. Han puesto escalera mecánica, han puesto incluso ascensores y autobuses del barrio. Pero todo esto ha sido de 15 años para acá. Porque antes esto era un desastre. Este barrio para las personas incapacitadas y las personas mayores también, por supuesto. ¿Y en el metro? El metro, algunas estaciones no. Por ejemplo, la estación esta que hay aquí en los 15, esa estación está muy mal preparada porque no hay escaleras mecánicas. Bueno, Marco Antonio, ¿cómo te sentís? ¿Cómo es tu experiencia en Barcelona? Un poco costoso, la verdad. Pero voy, se puede. Sí. Se puede andar. Un poco complicado, pero puede. Y bueno, este era el reportaje acerca de la accesibilidad de Barcelona y en el Carmelo, sobre todo. Bueno, aquí tenemos a uno de nuestros protagonistas, por decir el protagonista de este vídeo, Marco Antonio. Hola. Buenos días, Marco. Hola, buenas. Te hemos visto aquí en el vídeo. Y bueno, Marco, durante el rodaje de estas diferentes escenas, para desplazarte por Barcelona y tal, ¿cómo lo has vivido eso? ¿Has tenido alguna dificultad? Sí, en la línea 4. Que nos habíamos bajado en una parada sin saber y no había ascensor. Así que otra vez tuvimos que tomar el metro. Y luego el bus. Y luego otra vez el bus. Tardamos un altísimo tiempo en ahí. ¿Y un día a día para ti, para ir a la escuela, cómo es? Sencillo, porque lo tomo en la parada donde... En la parada lo tomo. Y eso todos los días, uso el bus. Que lo veo más fácil que ir en metro, porque ir en metro es muy lioso. Y ahora damos paso al tercer reportaje, un delicioso reportaje. Marco. Hoy le vamos a enseñar lo que hemos hecho, grabado, que hemos cocinado dos diferentes platos de diferentes lugares. Y ahora el video. Avui us porto un plat típic de Catalunya, que és l'escalivada. Doncs té ceba, pebrot vermell i albergínia. Doncs el que he fet ara és rentar les albergínies, el pebrot i la ceba. Li hem ficat aquí a baix per tal que quan el fiquem al forn no es cremi ni s'enganxi. I després per sobre més oli i sal. Doncs això es queda 45 minuts a 180. Aquí estem preparant un plat típic de Xina. És arròs fregides. Aquest plat són verdures i arròs. En Índia també menja aquest plat. Vaig a posar aigua per bullir l'arròs. Tallem les verdures i després fregim.
Vale, pues estoy cortando los ajos lo más pequeño que puedo, pero lo voy a cortar aún más pequeño. Y hemos cortado unos 5 dientes de ajo. Tirem curry y tenemos tomillo. Voy a tirar el arroz para que se cuele el agua y lo podamos comer. Llega el último paso, que es cortar el pollo para añadirlo al sartén. Para dar un poco de sabor, si gustan, pueden echarle un poco de sal o otra especia que quieran añadir. Y lo añadimos al sartén que está lleno con las verduras que se picaron en los anteriores. También se le puede añadir un poco de soja, si gustan. Ayuden a pollastre amb arròs. Vamos a hablar del corto que hicimos un día con nuestros compañeros que se trataba del bullying. Y antes de hacer el corto, tocamos unos temas para buscar más o menos de qué hacer el corto acerca de la gente que llegaba de otros países, hablaba otros idiomas y aquí como un país como lo trataban a esa persona, digamos, en especial. Y hablábamos un poco de eso. Now we present the next film that we did about the regime. Hola chicos. Hola. Buenos días. Bueno, aquí tenemos un nuevo compañero, se llama Félix y viene de Argentina y este curso va a estar con nosotros. Mira, siento yo la disputa y si quieres Félix. No, aquí no puede sentarse él. ¿Por qué no puede sentarse? Vendrá mi amigo y se sentará aquí. No, que se sienta ahí primero y luego ya. No, que al fondo hay más espacio. Vete para allá. Mira, mientras tanto contra aquí Félix. No, que vaya al fondo. Aquí no se puede sentar él. Félix, puedes sentarte aquí. Ven, estás bienvenido aquí. Estás bienvenido aquí, no como en allá. Que mi amigo tiene. ¿Cuál amigo? ¿Cuándo has tenido un amigo? Es mi amigo. Ahí es tu amigo, no porque eres popular, te gusta contigo. Es mi amigo, y me entró otro aquí. Cállate. Cállate. No, otra vez la que estaba. Espero que les haya gustado el cortometraje y ahora le vamos a dar paso al último reportaje que hemos hecho. El reportaje tuvo lugar en el espacio Las Bazas, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a personas y colectivos del lugar. A continuación pasamos el vídeo.
Aquí estem a l'Espai Jove a les Basses. Aquest és l'espai que hi ha la recepció. Aquí està l'espai de trobada. Com veieu aquí, hi ha uns veïns. No sé de quina escola són, però bueno, es poden venir a estudiar, poden venir aquí a reunir-se, a xerrar... Som el grup de Darío i vam fer una pequeña de què estan fent i tenen unes pequeñas preguntes. ¿Qué estudiáis? A la misma física. Sí, bueno, en general... Estudiamos también, cuando venimos normalmente, estudiamos mate, física o inglés. ¿Soléis venir mucho por aquí? En épocas de exámenes sí, y también en épocas del instituto, cuando nos piden hacer algún baile, por ejemplo, carnavales, vinimos a practicar algunos bailes antes de dar la fiesta. Es diferente a la biblioteca. La biblioteca vas y no puedes hablar, te quedas ahí callado. Es más para en solitario, en cambio aquí es más cooperativo. Podemos estudiar y puedo preguntarle a él sin que venga alguien y me diga. Aquí es el PIG, que es el punt d'infusió juvenil. La Jessica, la Malu, ¿qué nos podría comentar de este espacio? Bueno, lo que hacíamos aquí. Vale. Bueno, este mini espacio de aquí es el punto de información juvenil de No Barris, que hace 2 años que se abrió al público. Lo que hacemos, para no extender demasiado, es informar, orientar y asesorar sobre cualquier temática que pueda ser de interés para vosotros los jóvenes. Esto es la cocina, aquí se hacen cursos de cocina, esto era un bar antiguamente, entonces al final bueno, no funcionaba del todo y entonces ahora se hacen cursos de cocina. Aquí tenemos una terracita, bueno, de la jota, porque es bastante grande. Aquí hemos puesto aquí 2 mesas de ping-pong, que si queréis venir un día, sois aquí del barrio y queréis venir a jugar a ping-pong, pues se piden las palas aquí en recepción. Espera, que no he grabado. ¿Se escucha bien? Ahora grabo. ¿Qué no he grabado? Ahí está otra, Reni. Ya, de este lado. Yo quiero jugar. Adiós. Aquí hay un huerto urbano, que es cuando hacemos talleres de huerto urbano. Por la mañana es un poco más sociolaboral. Y por la tarde es más sociocultural. Hay dos salas de baile, entonces vienen todos los vecinos y vecinas aquí a bailar, sea hip hop o música latina o K-pop. ¿Hace cuánto tiempo ya están practicando el baile aquí? Estos bailes en concretos pues llevamos tal vez un par de meses, 3 meses, ¿listo? Pero llevamos bailando desde hace ya 7 años juntas. ¿Y qué bailáis? Bailamos K-pop, que es básicamente pop coreano, que es un estilo que cada vez se está haciendo más conocido, que así a primeras puede sonar un poco extraño, un poco demasiado exótico, pero realmente no se diferencia mucho del pop americano que escuchamos en la tele cada día. ¿Tenías algún nombre de grupo? Sí, nos llamamos Biyul. ¿Y cada cuánto venís aquí a bailar? Venís a bailar normalmente aquí, ¿no? Ensayamos, sí, bueno, cuando podemos coger sala, porque a veces no hay demasiados horarios disponibles, pero sí podemos, venimos cada semana. Bueno, chicas, antes de irnos, ¿os hacéis una pequeña muestra de lo que bailáis? Sí, tal vez. Bien. Pues eso es el auditorio, es la parte de abajo de todo, de la -2 de aquí del,
del Espai Jove a les Basses, que hay unas 160 personas. Y aquí pues hacemos conciertos, teatro, ensayos, lo que os imagináis, hay para poner películas, hay un proyector de vídeo allí. Y entonces con la música del móvil, pues vienen aquí a bailar, ensayar y hacer sus cosas. Aquí hay dos books de ensayo, el book 1 que es sin equipar, no tiene nada, tiene unos armarios, y el book 2 que está equipado con una batería, dos amplis de guitarra, uno de bajo, tres micros, tres pies de micro, entonces es más caro, el otro vale 1,14 la hora por la mañana, barato, pues son precios públicos, por la tarde sube un poco a 3,25, este sí que vale 6,52 la hora mañana y tarde. El ampli de bajo, el equipo de voces, aquí se conectan los micros para cantar. Pero ese es el primer piso. Como veis, hay unas aulas más pequeñas. Aquí viene la gente a estudiar o a hacer trabajos para clase. O vienen a... Como veis ahí, que ahí están haciendo clases de violín. Porque viernes y sábados hay una orquesta que se llama Voces por la Paz y la Integración. Que un poco la imitación, bueno, imitación que está basado un poco en las orquestas estas populares de Venezuela, de Caracas. Aquí no es tanto, pero bueno, es gente con pocos recursos que viene de 5 a 15 años, primero empiezan con una coral a cantar y después a tocar un instrumento, ya sea violín, el contrabajo, el chelo o la flauta. Vale, ya, que me pone bien. Naomi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues ensayar, vengo aquí a ensayar porque en casa no tengo espacio. ¿Cuánto hace que lo tocas el contrabajo? Hace 5 años. ¿Cómo conociste las basas? Bueno, porque vivo aquí al lado, a dos calles, y no voy a... Vengo 3 o 4 días a la semana a estudiar aquí, y si no, pues estudio en casa. Pero normalmente aquí porque tengo un espacio para mí. Sí, esto es los de aquí Tasculten, que vienen los martes y los jueves. Si tienes algún problema, pues hay un servicio psicológico, hay una psicóloga que puedes venir los miércoles, de atención individualizada o hacer actividades grupales. Lo que están haciendo ahora es de fotografía, que se llama Ravalemus. Es un taller de fotografía, pues prácticamente te enseñan a utilizar una cámara y saber, o sea, en qué dirección, la luz que debes utilizar. ¿Y aquí cuándo sueles venir? Los jueves. ¿Por el Arquita Esculta? Sí, también porque hago otro taller llamado Arte y Movimiento, donde hay que expresar todo lo que sientes en el baile. ¿Y esto cómo lo conociste? ¿La Quita Esculta o las basas? O... Por una amiga. ¿Pides sala a veces? Sí, a veces. Sí, 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 sí. Porque a veces hay que hacer cosas para el cole, entonces pedimos una clase, sí, pues para poder practicarlo aquí porque no hay mucho espacio que se limpie. Está también Itinere. Itinere son gente, son la Nuria y el Jordi, que es gente con un trastorno mental diagnosticado, por ejemplo, que buscan trabajo o estudiar, pues ya están en tratamiento, pues ellos se dedican solo a gente con un poco de un trastorno. Aquí está la Fundación Presme, que viene los martes, miércoles y jueves, por ejemplo, que es gente, es la Fundación Presme, que es para refuerzo escolar. El jueves hay el taller de autodefensa para donas, para mujeres, ¿no? Pues aquí se hará los jueves en el auditorio, que lo monta el PIAT, que es el punto de información y atención a las mujeres. Ha concluido el programa y queremos agradecer a Mónica, Silvia, Enrique por ayudarnos a hacer estos cortometrajes y estas entrevistas. Si es que en un futuro hay otro Barribus, los invitamos porque es muy divertido, conoces gente muy buena y eso es todo. Gracias. Bueno, y hasta aquí el programa. Espero que les haya gustado. Personalmente creo que ha sido una actividad muy bonita, una actividad muy buena, y los invito a que se puedan unir en el futuro porque se pasa bien el tiempo. Y en nombre de todos mis compañeros, agradecer también a Mónica, Enrique y Silvia por todo el trabajo y por ayudarnos, y gracias, hasta la próxima. Gracias.
Adiós. Acción. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado el video y adiós. Este ha sido todo nuestro trabajo aquí en el Barrio Book este trimestre. Espero que os haya gustado y os invitamos a ver el siguiente. Adiós. I'm very happy I can come here. In here I learn more things. So, adiós. Yo me despido de programa, que es un programa bonito, me gustó. Yo vine con mis hermanos y mi primo, una experiencia nueva que ojalá otro tiempo la volvamos a repetir. Y adiós. Bueno, ha concluido el programa y ha sido una bonita experiencia. Y gracias a nuestros instructores, sería. Vale. Que han sido muy buenos, excelentes, y yo estoy muy contenta. Y adiós. Esta fue una experiencia muy buena en este lugar que hemos estado grabando. Fue una experiencia buena, satisfactoria, con estar todos nuestros amigos aquí juntos para grabar. Me despido. Adiós.